Ens trobem enfront del monument infantil de la falla Plaça Eduardo Marquina, un monument que ha sigut dut a terme per la comissió i es troba en la secció 14, i el seu lema és un present futur. La seva fallera major infantil és Ruth Martínez Ros i el president infantil, Izan Martínez Ros. Tengo 12 años. ¿Y tú, Ruth? Yo tengo 9 años. ¿Desde cuándo sois falleros? Desde que nací. ¿Tenéis amigos y familiares aquí en la falla? Sí. Bueno, y contándoos un poco, ¿vuestra falla este año de qué va? ¿Cuál es el significado? Va de la robotización, de que antes pues pintaban, por ejemplo, con pinceles y ahora ya pintan como con sprays y cosas de esas. El seu lema es un futuro presente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las fallas, muchas cosas, ya se están como mecanizando, se hacen con robots y cosas así. ¿Y qué tal ha ido la planta este año? Bien. ¿Habéis ayudado a colocar los ninots? Sí. ¿Os ha gustado cómo ha quedado el resultado final? Sí. ¿Esperabais que iba a ser así? Bueno, sí. ¿Cuál es vuestro ninot favorito? El mío, el que está tumbado así cogiendo el papel. ¿Te lo vas a llevar a casa? Sí. ¿Y el tuyo, Izan? El que está limando el robot de ahí atrás. Bueno, ¿y qué tal habéis llevado este año lo de compaginar los estudios con ser fallera mayor infantil y presidente? Pues según las notas hemos ido yendo a cosas y si sacamos mal ante notas, pues no. Y así hemos terminado. ¿Qué actos son los que os tocan a partir de ahora? Pues la ir a la recogida del premio, a la recogida del niño mayor, la ofrenda, pasacalles. ¿Y cuál es el acto que más os gusta? La crema y la planta. Bueno, y la ofrenda también es un acto muy importante, ¿no? ¿Qué tal os espera ese día? Pues espero que no llueve, que no llueva. ¿Qué día tenéis la ofrenda? El 18, creo. Sí, el 18. Bueno, y supongo que no tendréis nada de ganas de que se acaben las fallas, ¿no? No. ¿Qué les diríais a vuestros amigos y a los demás niños y niñas para que visitasen vuestra falla? Que vengan y que se lo pasen bien. Lo mismo.